Bueno, shalom. Shabbat shalom, Senbet Salam. Buen sábado. Habla Raz Alonso Teferri y reportamos para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es sábado, junio 18, 2016. Son las 10 con 22 minutos AM. Vamos a continuar. Libro de Éxodo, capítulo 2. Habíamos finalizado con el versículo número 23. El versículo número 24 dice: Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y reconociólos Dios. El pacto. Aquí es la mención de la primera fuerza de la Trinidad, o la fuerza de la primera Trinidad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque oyó Dios, Shema. De hecho, vamos a ver qué dice en el, vamos a ver qué dice en el hebreo. Dice Elohim Shema. Él escucha, porque nosotros no podemos escuchar. Él escucha, porque nosotros no podemos escuchar. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ahad. ¿Qué significa eso? Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, escucha. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es una fuerza de la Trinidad, la primera fuerza de la Trinidad. Entonces, mencionamos que esta es la mención de ese nombre. El bautismo por fuego y por agua. La primera fuerza de la Trinidad, en espíritu y en verdad, en donde se une el cuerpo, se une la carne, a través de Keturah y Abraham, con el cuerpo espiritual, nosotros hijos de la promesa, de Sarai, con Abraham, nosotros hijos de Isaac, y no hijos de Agar, de la ley, según la carne, sino hijos de la promesa, hijos espirituales. Hijos según la carne. Somos el alma. Por eso Él nos conoció. Por eso Él recordó o reconocionos a nosotros, Jehová nuestro Dios. Él es el quien Él es. Nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestro poder. Él es la primera fuerza de la Trinidad. Se acordó después de escuchar, después de Él no poder negarse a sí mismo, de no poder negarse. De no mentir a sí mismo, se acordó que hizo pacto con nuestros padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Son tres, una trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un nombre, y en un nombre es expresado ese nombre perfecto. El Padre, Abraham, padre de muchas naciones, representante de Haile Selassie I. El Hijo, nacido de la promesa, de un nacimiento virgen, es Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo. Y el Espíritu Santo, expresado en la voluntad de elección, eligiendo a Jacob antes de que siquiera naciera, conociéndolo, predestinándolo, conociéndolo antes de que el mundo fuese. Porque Jacob todavía no entraba al mundo cuando ya había sido elegido. Se le dijo a su madre: Esto es la primera fuerza de la Trinidad, pero para completar la cruz, para hacer una obra cuadrada con el ángulo recto, y empezar a hacer construcción espiritual para manifestar en lo físico lo material eterno, pues debemos de recibe la cruz. Con esto iniciamos este estudio, el cual nos lleva al capítulo número 3 del libro de Éxodo. Y muchas más cosas que decir, pero Moisés significa en inglés la palabra es dibujado, pero es que draw significa dibujar.
pero también significa en el inglés sortear, significa el agarrar algo, el escoger algo, porque al agarrar algo, al levantar algo, pues lo eliges, tú eliges escoger lo que vas a levantar, entonces se implica uno al otro y el otro al uno, siendo un pensamiento. Moisés es tomado, Naso, lectura semanal Rastafari número 35, la cual es titulada Toma, corresponde a este Shabbat. Elegido, Moisés es elegido para ser Hamashiach de este tiempo. Pero Moisés sabía que había un Hamashiach. Digo, Moisés era un Mashiach, un elegido, ungido, pero Hamashiach, que es muy diferente, es el Mesías, el Salvador, el que es él, es distinto, pero no deja de ser un tipo de Mesías, Moisés, porque fue elegido. La razón que expresamos lo de dibujar es porque se forma una sombra de lo que eventualmente va a ser la imagen a la semejanza del Creador. Moisés se casa con Séfora, con la etíope, según la carne. Se convierte en hijo de Raguel, amigo de Elohim, amigo de Dios, amigo de, o sea, descendiente de Abraham, descendiente de Abraham, a través del bautismo por agua. ¿Por qué? Porque Moisés es una representación del bautismo por agua, porque del agua fue salvado, fue hecho salvo. De este diluvio, Moisés fue elegido. Ahora, entonces vemos el matrimonio de religión y estado a cambio del bautismo, así como el único etíope le dice, he aquí agua, ¿qué me impide de ser bautizado? Si crees tú que, o sea, si crees tú que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, Benja Elohim Jaim, bien podrás. Yo creo que Jesucristo es el Hijo, o sea, y creo que Felipe ni siquiera menciona lo de Hijo del Dios, pero ya sabe de lo que habla el único etíope, no es cosa nueva. Los etíopes, según la carne, son pueblo elegido, desde el principio al final, el final revelado en el principio. Veamos aquí si no tenemos otras aclaraciones que debemos de hacer antes de proceder a continuar. Y pues capítulo 3. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. Estos son los, como se le ha nombrado a Yetro, se le ha nombrado el sacerdote de Madián, se le ha nombrado el hombre, se le ha nombrado Raguel, es padre de Siete, padre de Shiva, padre de Zipporah, y es suegro de Moisés, padre de Moisés según la ley. Es nombrado ahora Yetro. Vemos una relación, es inevitable, una relación con Etiopía. Yetro significa su excelencia, su majestad es parecido, su excelencia. No decimos que su excelencia es decir su majestad, pero su excelencia es, o sea, es implicación de ornamento, ordenación, título de imperio, título real. Yetro en sí, el nombre se expresa en el hebreo en una multiplicación de distintas formas y maneras. Es decir, la pronunciación de Yetro en el hebreo es diferente en diferentes ocasiones. Yetro, incluso al significar su excelencia, Yetro o Yatar, Yetra significa reliquias, reliquias, unas reliquias, si no fuera por las reliquias, si no fuera por los etíopes,
no hubiera liberación completa, no hubiera ese ejemplo en donde todos somos libres ante los ojos de Jehová nuestro Dios, como lo debemos ser a los ojos del prójimo dentro de la comunidad humana. Yetro es curioso porque nos recuerda a Etria, Yetria, Etria, Eretria, de Etiopía, un lugar muy antiguo. Desafortunadamente cayeron y pues hubo guerra contra Etiopía, pero pues que hagan lo que desean. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, a Horeb, monte de Dios, apacentando, estableciendo. Tengo una pregunta que hacer, y no voy a decir que, o sea, esta pregunta no es para decir que esto es lo que significa la interpretación, nomás es porque el poder del preguntar, el poder de las tinieblas y de la duda es hacer preguntas y investigar. Esta es la honra de reyes, es escudriñar, buscar lo enterrado, el tesoro, hacer lo máximo en nuestros esfuerzos humanos para encontrar lo oculto. Lo oculto es la gloria de Jehová. Y apacentando, estableciendo, acomodando, apacentando, o sea, tanto viene a mente. Estamos en el libro de los números. Toma cuenta, apacentando, estableciendo, ordenando, educando, enseñando a las ovejas de Yetro, su suegro, las cuales Moisés ha heredado a mano de Yetro, apacentando. ¿Qué dice en el inglés? De hecho, en el inglés, vamos a ver qué dice. En inglés solamente dice como guardo, guardo, pues guardemos cuenta. Vamos a ver qué encontramos de esto en el hebreo, a ver si hay algo de significancia. Haya. Haya ra'at zeon. Zon. Haya ra'at zon. Yetro hatan kohen median nahag zon. O sea, en otras palabras, Moisés, Jaya, Jaya, guardó vida, preservó. Jaya es como es vida. Como hemos dicho, Benja Elohim, hijo Benja de Elohim, nuestro poder, los siete espíritus, siete hijas, la más grande casada a Moisés, convirtiéndose en la reina de Sheba. Jaim, hijo de Elohim, Benja Elohim, hijo de Dios, hijo de Elohim. Jaim, vivo, del Dios vivo, del Dios viviente. Jaim, Jaim, vida, el ser, el existir, el transformarse o el suceder, eso no, el existir, el ser. Con eso basta. Entonces, Moisés, él existió, el vivir, el ser, Ra'at Zeon. Moisés causó la existencia o causó ser, o guardó, o tomó el ser, la responsabilidad. El ser pastor preservó vida en pastorear al grupo, a la congregación, a las ovejas de Yetro, su padre de Moisés, según la ley, Jatán. Este es un documento legal que lo hace su suegro, su padre. Cohen, sacerdote de Midian, sacerdote con título primogénito de su madre, por parte de su madre Keturah, esposada según la ley en lo natural con Abraham. Ahora,
Estamos aquí. Esto está sucediendo. La pregunta que íbamos a hacer es de que me pregunto si esto sucedió de esta forma. Me pregunto si de esta forma fue como salvó a los a ¿cómo se dice? Como defendió a Zipporah y a las ovejas de Yetro, de Raguel, el amigo de Dios, descendiente de Abraham. Dice, Hatán, Cohen, Metian, Ahag, los dirigió a Tzón, a la congregación de a la congregación, Ahar, hacia atrás y no hacia adelante. Ahar, como Ahare. Ahare es antes de o después. Harimot frente, no se adelantó, los llevó hacia atrás, por atrás. Mitbar, Bamidbar, en el desierto. Y se allegó al monte de Dios en Horeb. Horeb. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Nahag, Nahag, Nehag. El guiar los guió. Nehaque. Nehaque. Los guió. Esto es lo que me llamó la atención. El pant to pant. El como el suspirar. Los llevó apacentándolos. Apacentándolos. Apacentar. Calmándolos. Relajándolos, porque me da la curiosidad de todo esto. La palabra guiar o dirigir, la primera significancia que nos da aquí en el diccionario es el como si estuviera cansado. Dice, especialmente utilizado o usado de esos, de ellos, estos también, de Heim como de Ham, de ellos también como Israel en la carne, etíopes. Quienes son exhaustados por correr. No hay duda que lo que presenté como opinión se empieza a ver que es la ultimada verdad. Entonces continúa diciendo aquí la significancia que nejaque, nejaque, el ser ansioso y solicitud o solicituado, el ser solic no sé qué significa eso. El urgir. En, sobre o en un curso, el manejar bestias. Y entonces empieza a dar significancia del ser líder, del liderar. Con esto es suficiente para entender que, o para enforzar, reforzar el clamo que gustábamos hacer. Y es este. Que quizás el ir al monte de Dios por atrás del desierto, es decir, a llegarse al monte de Horeb, en Bamidbar, en el desierto, en pastura. La pregunta que iba a hacer al principio era que si acaso el huir de los pastores que molestaban a las ovejas, a la congregación, al pueblo etíope, al pueblo de Yetro, quien estaba bajo el cargo de Zipporah, de las siete hijas, Zipporah la mayor, suponiendo que practicaban la costumbre hebrea, y sí lo hacían. Entonces, la primogénita de entre las mujeres, quienes cuidaban de las ovejas de su padre, ahora padre de Moisés, a través de la ley, casándose, documento oficial, legal, una unión legal, según la carne. La pregunta que iba a hacer era que si acaso era que huí, que Moisés decidió no pelear, sino huir con las ovejas y llevárselas por atrás del desierto y allegarse al monte de Elohim, de Dios, al Har Elohim, Coreb, lo que es el monte conocido como el monte de Dios, Coreb, pero vean la distinción, dice por atrás y no por delante. Nadab y Abihu quisieron ofrecer
fuego extraño y se adelantaron a Jarei Mot después que murieron o delante de Dios, después que murieron, pero murieron delante de Dios porque se adelantaron. Pero Moisés hace lo correcto en defender a una gente inocente y los lleva hacia atrás y después de correr y dirigirlos en la corrida o la, ¿cómo se dice? La competencia, ¿cómo se dice cuando van a correr? Una competencia de correr, no sé cómo se dice, pero como en las Olimpiadas cuando corren y los etíopes sabemos que pueden correr y tienen fama de correr. De hecho, cuando las Olimpiadas hace tiempo se guardaron en México, Etiopía tomó primer lugar en una de las carreras más prestigiadas de correr. Entonces, después de correr del peligro, se allegaron al monte de Elohim, de Dios, por atrás, Horeb, en el desierto, en donde iba a haber pastura para alimentar, para dar agua a las ovejas de Yetro. Cuidó de ellas, pero lo hizo de una forma correcta. Entonces, la pregunta que iba a hacer, repito, que es que si acaso la forma en que cuidó de las ovejas era de tal manera lo mismo, la misma acción que lo dirigió a encontrarse con Jehová, nuestro Dios, de una forma correcta, movido en el espíritu, siendo llamado o elegido de las aguas, escogido. El escogido llevó al pueblo natural al lugar donde podían apacentarse. De hecho, al lugar para sentarse, apacentando, dice Moisés, las ovejas, después de estar con respiración muy, muy exaltada, muy ansiosa. ¿Por qué? Porque huían, huían, estaban en búsqueda de libertad. Y llegaron al monte de Dios, Horeb, por detrás. Entonces, Horeb, en el libro de Primer Reyes, se nos dice que dentro del arca del pacto estaban solamente las dos tablas que recibió Moisés en Horeb. Estas son preguntas que tenemos, las cuales no estamos diciendo que son completamente como fue la cosa, pero son preguntas que son necesarias y tienen bastante sustancia como para soportarlas. El arca del pacto es muy diferente al arca del testimonio, el cual se habla en el libro de los números, porque el arca del testimonio es donde hay testimonio y donde estaba el jarro con la mana, el qué es esto, el preguntar, la fuerza del preguntar sobre las cosas del cielo que vienen del cielo, el mana, el pan que venía del cielo. Y también estaba la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque Korah trató de causar una rebelión, convenció a los más estudiados, a los más inteligentes, 250 de los más prestigiados, grandes, altos, gigantes, no nefelín como gente quiere pretender, gigantes, gigantes de que hombres de estatura, hombres respetados, hombres o sea, intelectuales, universitarios, graduados de los colegios. Los convenció con su lengua lisa, con su suavidad, a rebelarse contra Jehová nuestro Dios, pero no contra Jehová nuestro Dios, sino contra Moisés, sino contra Aarón. Porque ¿quién es Aarón? Moisés hace todos los milagros. Jehová, no podemos negar que es el quien es, pero ¿quién es este Moisés? ¿Quién es Yeshua HaMashiach? ¿Quién es Jesús Cristo? Al diablo con él, a establecer a nosotros por nuestra propia voluntad, a Emmanuel este nuestro amigo Emmanuel lo vamos a poner por sacerdote para cambiar todo. ¿Quién es este que murió en la cruz? No creemos en él. Es lo mismo. Y el quien se enoje o quien se sienta mal, pues qué lástima. No adoramos a un tipo llamado Emmanuel, sinceramente. Adoramos a Haile Selassie primero y él nos ha enviado, al único que ha enviado es a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el mismo que murió en la cruz y resucitó. Tan sencillo como eso. Sacrifiquen su egoísmo para que el rojo vaya abajo, es decir, para que la sangre corra hasta la tierra donde pertenece. Ese es un buen sacrificio, el sacrificarse a uno mismo para que el rojo esté abajo y el verde se exalte hacia arriba.
Esta es la bandera que defendió Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Esta es la bandera que miles de etíopes perdieron su vida para defender. Y esta es la bandera que nosotros vamos a defender para siempre. Este es un oficio razonable y justo. Ahora, por detrás, me hago la pregunta, ¿será acaso las dos tablas? No sé. Bueno, continuando. Y desierto no significa que necesariamente que no crece nada. Eso sucede cuando uno no es fiel a Jehová nuestro Dios. Desiertos en realidad significa un lugar de donde pueden comer. Hay suficiente pasto para las ovejas, para las criaturas. Así como Jesucristo nos llevó al monte y alimentó a todos. Y hasta sobraba. Había reliquias. Había Yetra. Yetor o Yetro, Yetra, Yeter. Ahora, y apareciéndosele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, él miró y vio que la zarza ardía de fuego, en fuego, y la zarza no se consumía. Las reliquias están presentes, aquí están los etíopes. Aquí en el monte de Horeb, donde le apareció todo esto. Ahora, es cierto que Raquel le dijo a sus hijas, ¿por qué llegaron tan temprano? Oh, es que un egipcio nos salvó. Ah, la luz brilla en la oscuridad. La luz resplandece en las tinieblas. Los egipcios son malvados. ¿Hay buenos entre ellos? No, no creo. Creo que algo, esto es señal de más arriba. ¿Por qué no lo llamaron? Ven, pregúntenle, búsquenlo, hagan lo que tengan que hacer. Pero háganlo venir para que comer pan. Para hablar de Jesucristo, para hablar de Yeshua HaMashiach, para estudiar la Biblia, para aprender Torah. Entonces, mientras se le apareció el ángel de Jehová a Moisés, aquí están presentes los etíopes, muy presentes. Y vio un juicio que es justo. Vio la zarza que ardía de fuego, pero no se quemó. La oscuridad del corazón. ¿No ardía nuestro corazón, muchachos, cuando Jesucristo nos platicaba las escrituras, cuando nos revelaba los secretos? ¿No ardía o sea, no había ardía de pasión nuestro corazón? Mas no fuimos consumidos. Este es el bautismo por espíritu. Yo sé que arde cuando hablo de Emanuel, pero es lo que es. No me importa qué sentimientos tengan los tipos, es lo que es. Yo sé que arde el corazón cuando habla uno que sí, Dios se manifestó en la carne como un hombre negro. Qué dolor que una persona europea que se cree superior escuche eso. Qué ardiente, no me lo puedo ni imaginar, pero sé que sí sucede. Así es de que, pues, ¿qué podríamos hacer? No es a nuestra imagen y en nuestra semejanza, es la voluntad de Él quien hace todas cosas y es bueno. Ese es un fiel y verdadero testigo que su voluntad es buena. Y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, ¿iré yo ahora y veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo a Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Iba a ver. O sea que vino por atrás, no lo fue a ver cara a cara, poquito a poquito. No se apareció delante del Rey de Reyes, porque no, uno si no tiene cita, si no tiene... una cita, está citado para ver el Rey de Reyes, te van a matar. ¿Quién va a saber que no estás ahí para hacerle un mal? Al Rey de Reyes se respeta y no hay otra puerta y no hay otra cara, no hay otro frente a través del cual vas a obtener acceso a su espiritualidad en forma completa, a salud eterna, sino a través del Talet, de la puerta de Yeshua HaMashiach. Esto es la buena voluntad de Su Majestad Imperial, Germaui. Y dijo, no te llegues acá,
Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Jesucristo le lavaba los pies a sus apóstoles. Es decir, los zapatos muy bien puestos en Jerusalén, el que todos piensan que es lugar santo. No, está bañado no en la sangre de su virginidad, pero en la sangre de todos los profetas, incluyendo el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde es un lugar donde hasta que traicionaron al rey de reyes de Etiopía, clave para los que pueden escuchar, dónde es un lugar donde zapatos es cosa rara en Etiopía? ¿Dónde los guerreros defendían a su imperio? Judío, musulmán, pagano, tribus salvajes, tribus más decentes y cristianos peleaban lado a lado para defender contra el agresor, que era peor que incluso las dificultades y los problemas que habían entre ellos mismos, contra el anticristo, anticristianismo. En Etiopía puedes ver los guerreros peleando sin zapatos, porque es tierra santa. Es señal, todo esto son señales. Y el que piense que es casualidad, de pura casualidad, Jehová nuestro Dios te va a entregar a la ciencia y vas a descender de un chango, pero como eso no es verdad, te vas a convertir en una bestia, en un monstruo. Porque del mono no venimos. Somos animados para pensar por nosotros mismos y tenemos conciencia divina. Es decir, en parte somos dioses. Es una naturaleza divina. Es necesario superar el aspecto animal. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Jael Abraham, Jael Isaac, Jael Jacob. Jael Selassie, Edamawi, Edamawi Jael Selassie, la primera fuerza de la Trinidad. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dio reverencia, Ras tapó su cara, tapó su cabeza. ¿Por qué? Porque da reverencia a Ras, Ras Teferi, la cabeza, quien da reverencia. Él es la primera fuerza de la Trinidad, tapó su rostro. No soy digno de ver tan gloria, tan grande gloria y majestad. Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Bueno, con esto pausamos respecto a esto, a esta escritura. Bueno, con esto vamos a pasar acerca de esta escritura en particular, pero veamos aquí, no olvido nada. Deja ver si no, deja hacer un rápido repaso de aquí los apuntes que tengo, a ver si de pura casualidad no se me pasa nada que gustaría comunicar. Al parecer no, y además, pues lo dejaremos para algún otro tiempo si se me olvida algo, pero. No, nunca respondí a la pregunta de qué hacemos de que Raquel le dijo a sus hijas, ¿por qué llegaron tan temprano, tan rápido? Un día con Jehová nuestro Dios es como 1000 años. Y si Moisés estuvo unos cuantos días, quién sabe cuánto duraban en tiempos anteriores antes de ser hechos libres por la mano de Moisés, es decir, los etíopes, las ovejas del sacerdote de Madián, pastoreadas por
se borra, pero ahora con esta nueva relación, quién sabe qué diferencia había de tiempo. El tiempo es secreto y la temporada, esa autoridad está en mano de Haile Selassie primero. Ahora, por eso quizás sí sea de esta manera como lo hemos expresado. Ahora, ¿qué decir? Nos vamos a adelantar al capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Éxodo. Exactamente, ¿qué versículo? No recuerdo porque nunca presté atención. Bueno, ya hemos hablado de esto, no, por lo pronto no vamos a testificar a la dureza de corazón de Moisés. Ok, nos dirigimos al versículo 17, capítulo 4, libro del Éxodo. Y tomarás esta vara en tu mano con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, díjole: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. La segunda vez, para ver si aún viven, si hay vida en ellos. Y Yetro dijo a Moisés: Ven paz, sacerdote de paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto. Esto dijo en Madián: Y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y púsolos sobre un asno. Significancia de autoridad. Haz a Salomón mi hijo, y esto le dice el rey David a Natán, profeta, a Benaya, el líder de los ejércitos, y a Sadoc, el sacerdote. Hagan a mi hijo Salomón, o sea, úngenlo y háganlo subir sobre, pasear sobre mi mula en Gijón, en el río Gijón, yo digo, en Etiopía. Ahora aquí dice, y lo subieron a un asno. Y volvióse a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahora tomó una autoridad espiritual. Vamos a ver que capítulo 4, versículo 19. Queremos revisar algo aquí rápidamente. Está durando un poco esto. A ver, Éxodo capítulo 4, es versículo 18, de hecho. Un poco despacio el aparato esto, pero... Vamos a ver. Ahora, queremos prestar poquita atención en relación a esto de que el asno, ya la... Shub se regresó, se arrepintió, hubo un arrepentimiento. Y luego Yeter. Yeter Hatán, su padre, por ley. Y regresa a tus hermanos, a Mitzraín. Y ve. A ver si están vivos. Oh, me da curiosidad, pero no voy a revisar ahorita. Y Yetro dijo a Moisés: Ven en Shalom. En paz. Este no era el versículo. Era el número 20. El que quiero revisar. Porque muchos dicen que se divorció de Zipporra. No, eso no fue así. Al menos yo no pienso que fue así. Jamover. Rakaba. Rakaba. Mitzraín.
vara es una vara como de un árbol, una extensión, una tribu, mate camorra. A ver qué dice. En los países del sur pertenece al. Vean aquí. El jamor. Hip. Qué raro, ¿eh? Pero amor. Envió a su amor. Bueno, basta con esto. No quiero que tome todo el tiempo. El asno. Hay una parte en el mundo donde todavía hay asnos naturales, o sea, burros salvajes en Etiopía. Y todavía ahí están, libres, o sea, salvajes. Moisés está en una misión. Moisés no va a hacer caso de la carne. Moisés tiene que cumplir con su responsabilidad. Así como Menelik le dijo a su padre, no, yo tengo que regresar a Etiopía. Igual no le quedó de otra más que aceptar lo que es. El trabajo ya se logró. Sheba fue a ver a Salomón y dijo, no, yo voy a ir a mi gente. Tengo que ir a ellos, tengo que cuidar de ellos. No todos tenemos el mismo camino. Si todos nos dirigimos al mismo lugar, no hay salvación en el mundo. El trabajo se cumplió. No, no, no significa esto un divorcio. Veamos aquí. Nos vamos a adelantar. Pero tomen consideración del tiempo. No todo es. La Biblia no es, no, no está todo en orden según el tiempo. Es parte de la enseñanza. Descifrar el tiempo. Y el tiempo y la temporada están en la autoridad de la primera fuerza de la Trinidad. Que quede muy claro. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces Sephora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo. Y echólo a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y encontráronlo. En el monte de Dios y ve solo. O sea, muchos también quieren decir que este es el divorcio y que Sephora tenía un problema con la circuncisión, que no estaba de acuerdo con eso. Esto es ignorancia. Esto no es lo que sucedió. Esto es una señal de los tiempos. Va a haber una división. Va a haber una separación del cuerpo con del alma para encontrar el espíritu y poner a prueba a ambos. Esto es la circuncisión de corazón. Te amo, pero tú tienes que hacer eso y yo tengo que hacer esto. Es lo que es. Primero está la voluntad de Jehová nuestro Dios. No hay divorcio. Lo que hay lealtad a quien se la debemos y es al que da vida. Al menos que sea nosotros encontrado culpa para quitárnoslas. Pero establecer posteridad para el bien de las futuras generaciones, de siglo en siglo, generación en generación, es mejor. Esposo de sangre, claro que sí, porque somos a través de Cristo hechos por justicia, numerados, imputados con justicia, de su sacrificio. Sí somos de sangre real. Ahora, Moisés es un novato, Moisés apenas está aprendiendo estas cosas. Sephora, al contrario, bien escuchó y cuando vio a Jehová y vio la importancia de cortarse
la carne, de lo espiritual o del alma, y hacer distinción, discernir, vio y tomó una piedra y cortó la carne extra del hijo, lo libró, o sea, para que fuera y reinara en Etiopía. Moisés, al contrario, no hizo lo que se le requería de él al octavo día. Entonces, Zipporra salvó a Moisés. No quisiera entrar en más detalle, pero lo guardemos para otro tiempo. Ahora en todo esto ya Moisés es libre para enfocarse 100% en el rescate de su pueblo, según el Espíritu, es decir, al pueblo elegido. De tal manera podemos ahora sí dirigirnos al capítulo número 8, 18, disculpen, del libro del Éxodo. Y aquí vamos a ver que no hubo divorcio, como muchos quisieran pretender, porque hay odio contra el etíope. Y oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Naso, levantó Yetro, suegro de Moisés, a Zipporra, la mujer de Moisés, la mujer de Moisés. Yo no lo estoy inventando aquí. Ahí dice la mujer de Moisés. Vamos a ver si podemos encontrar esto con rapidez. No, no que había divorcio. Tanta gente hipócrita y salvaje que no quieren aceptar la voluntad de Jehová nuestro Dios solamente por el color de la piel de un tipo. Qué lástima. Yetro Kohen Medián Moshe Hatán Shama escuchó Elohim Asa Moshe. Israelam, el pueblo de Israel, Jehová trajo de Israel, de Mitzrayim. Este no fue el versículo que buscaba. Versículo número, quizás sea este. Yetro Moshe Hatán Lakach tomó a Zipporra Moshe, esposa Eshasha. Esposa Eshash, Eshash, aquí dice Eshash. Después, Ahar, Sheluach. Qué interesante. Vamos a ver. Nos quedan 12 minutos. Sheluach. Sheluach. Envió. Bueno, aquí dice. Aquí dice una. Quizás estoy equivocado. Dice un bill de divorcio. Of a daughter. Marriage present. No, no entiendo. Sending away. Envió. No entiendo. Envió a su hija como presente, como en regalo. Bueno, quizás esté equivocado en este caso, pero no, no, no tiene sentido. Es mejor reconocer las señales que se prestan en la actualidad. No, no, no tendría sentido. Y después envió. O quizá, no, no, no tiene tanto de raro esto. Yetro escuchó como Moisés, Yetro escuchó como Moisés. Yetro, el suegro de Moisés, tomó la caja, entonces no es Naso, me equivoqué. Bueno, no, este no es el mismo versículo. Y oyó Shema,
sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Yetro, en este caso no es tomó como Nazón, no es levantar, a Sefora, la mujer de Moisés, después que él la envió, la recibió y después la envió. La casó con Dios. Y vemos que el pueblo, según la carne, como ahorita, se divorció. La iglesia se divorció de Haile Selassie primero. Y Haile Selassie primero nos tomó a nosotros por esposa, porque somos su carne y somos su espíritu y su alma. Quizás sea esto profético, o quizás nomás significa que la envió, pues, o sea, no se va a quedar, o sea, tiene cosas que hacer. Hay responsabilidad. No, pero no continúo en pensar que esto no significa divorcio, no tiene sentido. No divorcio como creemos ahorita. La cosa con una conciencia dañada es que vamos aquí. La cosa con la conciencia dañada es que uno piensa de acuerdo a nuestro mal comportamiento, pero no necesariamente significa que así haya sido todo el tiempo. Entonces, quizás no necesariamente un divorcio, pero fue enviada, así como fue recibida, con lo que era necesario obtener. Y también la misma palabra más hacia abajo en la significancia dice que es un presente, dar en matrimonio. Pues que sea eso como haya sido. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, les dio autoridad, les dio descanso para ir y proclamar, porque dijo, peregrino he sido en tierra ajena, se regresó a los suyos, pues, y pues dejó a su esposa ir, no quiere decir que quedaron en malos términos. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó. Me hago la pregunta, ¿Dios del padre de quién? Del padre de Yetro, o sea, su padre, de su suegro Yetro. Bueno, espérate. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, llegó a Moisés otra vez, o sea, en el desierto, donde tenía el campamento junto al monte de Dios, porque ya sabían dónde era, o sea, conocidos en esto, y dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro vengo a ti con tu mujer, o sea, otra vez con tu esposa, y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, inclinóse y besólo, y preguntáronse el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Es claro, o sea, Yetro reconocía que yo entiendo, Moisés, yo sé que amas a mi hija, yo sé que nos has hecho mucho bien, pero ¿cómo te voy a detener de ir a hacer la voluntad de Jehová nuestro Dios? Ve, ve, yo sé que Jehová ama a Israel. Por eso te ha enviado, ven Shalom. Ve completo, ven salud. Y dice, y Moisés salió a recibir a su suegro, inclinóse y besólo, y preguntándose el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Vamos a finalizar con esto. Y alegróse Yetro, le dio una alegría, un corazón alegre, el evangelio, las buenas nuevas, no le dio coraje, no le dio celo, no le dio envidia. Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito sea Jehová, la bendición de un gentil, de Yetro a Jehová.
que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Dos veces dice que de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses, hasta en lo que se soberbecieron contra ellos, los de soberbia, los orgullosos, hechos polvo. Y tomó Yetro otra vez, tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel y a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar, y entonces aquí le da consejo Yetro a su ahijado, no sé cómo se le diría. Y vamos a ver, para finalizar. Y despidió Moisés a su suegro y fuese a su tierra. Vamos a pausar. Shalom.